En el Centro de Aprendizaje Granitos de Paz, en el barrio Olaya Herrera de Cartagena de Indias, una práctica pedagógica aprovecha el temperamento festivo de los cartageneros y sus celebraciones tradicionales para fortalecer la identidad cultural de niños y niñas en primera infancia. En este sector de la ciudad, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades, los obstáculos para acceder a la educación y la salud son condiciones adversas para el desarrollo de niños y niñas y su participación en los asuntos de la comunidad. Es en este contexto que surge la práctica El Cabildo Infantil, historia viva de mi ciudad, alrededor de la cual se articulan otras prácticas de Granitos de Paz, entre ellas, Juguemos con nuestro cuerpo y Soy Especial. Juguemos con nuestro cuerpo es un proyecto que está enfocado al desarrollo de todas las habilidades corporales. A través del cuerpo generamos entonces actividades creativas, actividades lúdicas y actividades donde los niños tienen un contacto directo con su cultura. Con el proyecto Soy Especial, lo que trabajamos es algo muy concreto y es la identidad del niño como ser humano, como ser único e indivisible, pero también trabajamos su identidad cultural. Para fortalecer la identidad cultural de niños y niñas a través del juego, el arte, la exploración del medio y la literatura, pilares de la educación durante la primera infancia, la celebración de la independencia de Cartagena cada 11 de noviembre con el desfile del Cabildo, se aprovecha como motivación especial. Desde la parte, por ejemplo, artística, toda la puesta en marcha de la música, de la danza, de toda la parte plástica, de los talleres que además se hacen para la construcción de máscaras y de vestuarios y de todo lo que es la utilería. Eso se hace con los niños, pero también se hace con los padres de familia. El niño tiene como experiencia de vida el participar en la cotidianidad y en la vida de la cultura. Y eso hace que el niño vaya desarrollando además una conciencia de sí mismo y de su colectivo, lo cual va generando también un valor importantísimo que es en la construcción de la ciudadanía es tan fundamental como es el de participar de una manera constructiva. Cuando el niño se identifica con personajes típicos de la región, eso les va generando a través del juego de roles una posibilidad de entender y procesar quiénes somos y qué es lo mejor de lo que somos, resaltar los mejores aspectos de esa identidad que tenemos. Unos meses antes empezamos a hacer talleres con los padres de familia y estos talleres se hacen a través de actividades con el profesor de artes plásticas, pero también está la profesora de música y el profesor de danza que van generando como las líneas de trabajo con las docentes y con los padres de familia. Todos los agentes educativos son como ese gran puente de contacto entre los niños y sus familias. Así que ellos también generan una dinámica sobre los padres de familia, los invitan, los atraen, les generan apertura para que los padres también propongan. Compartimos con los niños, con la comunidad, con los docentes y con los demás padres de familia que se reúnen aquí. Durante el año, niños y niñas participan en actividades y eventos que representan personajes típicos y prácticas de la vida cartagenera como los desfiles, fiestas y festivales que les permiten reconocer y valorar su entorno y su cultura. Durante las semanas previas al reinado, al desfile del Cabildo también, nosotros vamos eligiendo los temas para la construcción de las carrozas, que son normalmente engalanadas por la misma comunidad, por los mismos padres, para darle vistosidad a ese desfile. Como en el desfile del Cabildo Infantil, también participan comparsas de otros miembros de la comunidad. Niños y niñas tienen la oportunidad de compartir con ellos la preparación del desfile y, como en el caso del Club San Pancracio, para adultos mayores, también sus saberes.
La danza es algo natural, se da pues yo creo que de una manera muy espontánea en todas las familias, en todas las casas del sector, y por supuesto los cantos también. Entonces las coplas tradicionales, los mensajes que se transmiten a través de esas coplas, hacen parte de nuestro folclore. Ya la gente no tiene por qué agruparse únicamente en una esquina a ver una pelea. ¿Por qué no darles la oportunidad de salir a mirar y a recrearse y a participar como comunidad de un evento cultural que lo que te está generando es un espacio de paz, un espacio de conciliación y un espacio de integración de la comunidad que los hace sentir orgullosos de ser lo que son? El Cabildo muy espectacular, se divierte mucho, hagamos mucha risa. Nos unimos, toda una familia, toda una calle, nos unimos y compartimos. Nos distraemos en familia, que no solamente que él, o sea, la familia aquí en el colegio, no, sino que es toda la comunidad, o sea, todo el barrio. Y pues nos hemos sentido muy bien. En este Abrebocas, niños y niñas representan a las selecciones de fútbol del Mundial Brasil 2014. El desfile también sirve para llevar a la comunidad mensajes temáticos. Personajes, carteles y actividades tienen intenciones y objetivos enfocados a proporcionar a los niños y niñas la garantía de sus derechos, su visibilización y la seguridad de un entorno protector. Y alrededor de esa visibilización que la comunidad hace de sus propios niños, es una manera en que ellos se acercan como protectores, como garantes de derechos, como corresponsables de esa protección. La práctica ha cambiado también las temáticas de los juegos infantiles, los personajes con los que se identifican y la manera como se relacionan con los demás. Ya no juegan al pistolero, sino juegan a colegio, que yo soy la profesora, yo soy odontólogo, yo soy el zapatero, yo soy el capitán del avión, del barco. Ha mejorado bastante mi niña aquí. No es una niña agresiva, es amorosa, se da con todo el mundo. Ella es muy, muy especial. Eso es lo que queremos construir, que los niños sientan, que se sientan orgullosos de ser lo que son, como individuos, pero también como parte de un colectivo importante. Y creo que las familias están disfrutando de ver todo esto. A través de actividades que mantienen vivas y vigentes la historia de Cartagena y sus prácticas culturales, la experiencia pedagógica del Cabildo Infantil crea espacios de inclusión, participación y convivencia entre niños y niñas, sus familias y su comunidad, y fortalece su sentido de pertenencia e identidad.